Hola amigos lúdicos, hoy os llevaré a Guatemala, donde exploraremos el templo de Tikal. En Tikal 2 tomaréis el papel de exploradores en búsqueda de tesoros y otras rarezas del templo. Una vez establecido vuestro campamento, deberéis mover vuestra piragua por el río para recuperar una loseta. Al recuperar la loseta, se ejecutará inmediatamente su acción. Las acciones pueden ser descubrir nuevas salas, recuperar tesoros, recuperar cartas que te ayudarán durante el juego, coger un pasadizo secreto, marcar puntos o coger una llave. Al momento de elegir una llave, podréis ponerla en vuestra mochila o en vuestro campamento para marcar puntos de victoria. Pero cuidado, una llave en un campamento no se puede utilizar para moverse. Una vez la piragua desplazada, ya podréis empezar a explorar el templo. Para mover vuestro explorador, deberéis tener las llaves del mismo color que las puertas de las salas exploradas en vuestra mochila o tener una loseta de pasadizo secreto. Una vez en la cámara, podréis colocar una bandera en un espacio libre para poder beneficiar de su bonificación o recaudar puntos de victoria. Marcarás un punto por cada puerta en la cámara en la que hayas colocado tu bandera y un punto por cada puerta del mismo color en las cámaras que ya contiene una de tus banderas. Tendrás también la oportunidad de vender tus tesoros al precio del mercado indicado por la rueda de precio, pero solo tesoros de un mismo tipo. Por ronda podrás beneficiar de una exploración adicional o coger una llave de la reserva. Esto es muy útil en situaciones extremas. Cuando se acaban las losetas del río, se hace un primer recuento de puntos. Se cambia el sentido de turno, se rellena el río y empezamos una nueva ronda. Al final de la segunda ronda, el juego se termina y el explorador con más puntos de victoria gana la partida. Hasta pronto en un nuevo 5 Minutos TV.